Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Estamos bien, muchas gracias. Bueno, ya listos para iniciar lo que es la sesión después de las vacaciones agostinas. Ya listos. Bueno, estuve viendo un poquito de lo que era el avance, el progreso. De algunos han hecho lo que es el laboratorio en la plataforma. Recordemos de que aún todavía estamos a tiempo de ir haciendo los laboratorios, pero hay que leer antes de hacer el laboratorio. Luego de leer hay que pues practicar un poquito, ¿verdad? Y si es necesario pueden ver lo que es la sesión pasada, la clase, el video grabado, para que pues no vayan así como decimos nosotros que nos agarraron en curva, ¿verdad? Bueno, ya una vez dadas las indicaciones, vamos a comenzar y recordemos de que hay que guiarnos por lo que es la plataforma, ¿verdad? En este sentido, vamos a iniciar lo que es la sección 2 y pues la sección 2 sería, digamos, la segunda semana. ¿Qué son estos 5 días que vienen, ¿verdad? Entonces, vamos a compartirles acá para que verifiquen bien cómo es. Veamos acá, miren. Me gusta compartir la pantalla. Ya la deben estar viendo. Y acá estamos así, miren. En la parte de curso, ya tenemos lo que es la sección 1, pues. Realizada, ¿verdad? Y miren, sección 1 ya está realizada, conceptos básicos de Excel y el entorno de trabajo, pues sus 5 temas correspondientes y sus 3 pruebas objetivas, ¿verdad? Vamos con la sección 2, miren. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? La sección 2, pues tiene todos sus temas, en este sentido, pues es en cada sesión. Damos clic acá, referencia a formatos condicionales, funciones básicas, entre otras, y va a tener también sus pruebas objetivas, ¿verdad? Aquí, miren, siempre es igual, ¿verdad? Va a tener lo que es la plataforma, la misma, digamos, modo de actuar. En este sentido, el punto es 2 de sección 2, punto 1, lo que es la lección de referencias relativas y absolutas, ¿verdad? Vamos a desarrollar la lección, aquí está, miren. La desarrollamos. Posteriormente a esto va a estar lo que era el video. Aquí ve el video y a partir de mañana, ahora lo pueden ver el video y así sucesivamente. Pero también, mire, tiene el laboratorio. El 2.3, el punto 2.3 es un laboratorio, más temas. El punto 2.5 otro laboratorio, más temas y el laboratorio final. Entonces es importante realizar eso. Bueno, entonces comencemos. Miren, en Excel, como todo se trata prácticamente de colocarlo en algún lugar, y esos lugares por lo general son las celdas, ¿verdad? Existe una temática que se llama referencias relativas y absolutas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que cada celda, ¿verdad? Tiene, por decir alguna, una identificación que es columna y número de fila, o sea, digamos A1, B1, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros comenzamos a operar las celdas, sumamos, multiplicamos, etcétera, de una u otra manera, se mueven. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya hablando en oro, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar el archivo que les mandé en WhatsApp. Les hice una última actualización hace unos minutos y ese archivo, pues, es este, miren. Se llama Hoja de Práctica Sección 2. Ahí van a tener varias pestañas, varios libros. Al abrirlo, al abrirlo, vamos a comenzar a trabajar con la pestaña que dice referencia. Mire,
Si ustedes ven, aquí van a haber más temas, pero poco a poco lo vamos a ir chequeando. Entonces vamos a tomar esto de referencia. Mira. Entonces, referencia se trata de esto, de que acá vamos a tener, por decir algo, un cuadro, ¿verdad? Pero si vemos este cuadro que dice referencias relativas, si le damos clic a referencias relativas, me dice el cuadro de nombres que estoy ubicado en la celda B2. Si le doy clic al cuadro y la primera línea del cuadro donde dice empleados mes 1, mes 2 total, esas son las cabeceras o rótulos de campo, ¿verdad? Pero igual están ubicados en una celda, pero abajo dice empleado 1 hasta el 7. Y cada uno, si se das cuenta, en el cuadro de nombre va cambiando, mira, va cambiando la referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo general todo está ubicado en una celda. Y las celdas tienen una nomenclatura, una coordenada, que es esta, C7, o sea, el número de columna, el nombre de la columna y el número de fila. Bueno, entonces, cuando vas a operar en Excel, vas a operar las celdas, pero las celdas se guían por esas coordenadas, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate aquí, en este cuadro donde dice referencias relativas, si le damos clic en total, yo quiero poner en la celda E7 una operación de suma, totales son sumas, en el que me sume mes 1 más mes 2. Entonces eso, digamos que lo podemos hacer así, mira, igual, toda fórmula o función comienza con el signo igual y le das clic a la primera celda y ahí te pone la coordenada de la primera celda, más clic la segunda celda y apretas Enter y te da la suma. Si le das clic al 14.9, vas a ver en la barra de fórmulas el verdadero contenido de la celda. El verdadero contenido de la celda es una fórmula que es sumar C7 más D7. El contenido de ellos puede cambiar. Por ejemplo, si yo en el mes 2 que tiene 6 le pongo 7, mira, entonces las celdas son un depositario del contenido. Por eso es que en Excel, si te pones clic en una celda que tiene una fórmula y apretas F2, vas a poner en modo de edición lo que es esa fórmula, ¿verdad? Entonces, en Excel es bastante común hacer referencia o llamar en una fórmula o función el número o el nombre de la celda donde hay algún dato, mira, porque en sí esa celda va a cambiar de dato, ¿verdad? Pero no va a cambiar de dirección. Ahora, en Excel, si te das cuenta, acá la operación matemática, que es una suma, me indica que va a ir hacia abajo. La operación, mira, así como dice la flecha, me indica que va a ir hacia abajo. Entonces, la siguiente operación sería sumar el empleado 2, ¿verdad? La nota de nota o el número que está ahí de mes 1 más mes 2. Entonces, cuando tienes una fórmula, te voy a decir un poco más grande esto. Cuando tienes una fórmula ya hecha, mira, C2 más de C7, perdón, más de 7, le puedes dar dos clics a la celda y entras en modo de edición, le das Escape y quitas el modo de edición. O te pones encima de la celda que tiene la fórmula y apretas F2 y ahí estás en modo de edición. Ahora, abajo podemos hacer lo mismo. Me pongo abajo en donde tiene que estar la celda E8, le doy igual y le digo clic en la primera celda que voy a sumar más la segunda celda. Y le puedes dar Enter y va a bajar. O le puedes dar clic en la barra de fórmulas, en este botón que dice Introducir, y introducir la fórmula en la celda. ¿Ya? Pero no bajas. Mira, no bajas, quedas en la misma celda. Ahora, esta operación se va a continuar hasta donde haya el último dato. Entonces, para no yo estarla haciendo otra vez y acá, lo que hacemos es que nos ponemos en la fórmula que acabamos de hacer, en el lado inferior. Acá está un botón que es el autorrelleno, mira. Cuando pones el mouse encima de ese botón verde, está un puntito verde, mira. Cuando lo pones encima, se hace el mouse una tipo cruz negra. Eso indica que está listo para autocompletar lo que he marcado. Lo que ha marcado es los datos que faltan según la tabla, ¿verdad? El Excel sabe que va a llegar hasta el empleado 7. Entonces te pones abajo de empleado 2 en el resultado. Y le da dos clic
rápido, ¿verdad? Dos clics y él te lo autocompleta. Esto se llama autorrelleno o autocompletar, ¿verdad? Entonces, las fórmulas, mira, si te das cuenta, voy bajando con el mouse y ahí va poniendo lo que es la referencia. Entonces, en Excel hay, digamos que básicamente dos tipos de referencias, mira. Una referencia en la que Excel coloca automáticamente las coordenadas y indica que si yo voy a copiar la fórmula que me suma estos dos que estoy marcando con amarillo y la misma operación se repite, entonces la fórmula que está también en amarillo, mira, indica que la de abajo va a ser igual. Entonces Excel lo que va a hacer es que va a bajar la coordenada del dato donde está el 9.5, que es C8, más el dato que está en la coordenada D8, hacia C9, ¿verdad? Así que mira, C9 es 10, 11, 12, hasta donde llegue, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica? De que esto amarillo, pues digamos que ya lo operó y va a bajar inmediatamente a lo otro que está en amarillo. Y la fórmula va a tomar la nomenclatura de las dos celdas que están a la par. Entonces, va a ir él bajando, mira, va a ir bajando y se va a ir adaptando. Él va a ir tomando los datos que están a la izquierda, ¿verdad? Mes 1 más mes 2, mes 1 más mes 2, y así. Ahora, va a ir bajando las líneas, las filas, mira. Las columnas se van a mantener, va a estar la C sumada con la D. Lo que va a bajar es la C7 más la D7, la C8 más la D8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a eso se le llama una referencia relativa. Si nosotros vemos la teoría me dice de que van a haber en el fondo dos tipos de referencias. Las relativas, que son dinámicas, ¿verdad? Se van a ir acompañando. Si va bajando, ellas van bajando. Si te vas moviendo hacia la izquierda, se van a ir moviendo a la izquierda, ¿verdad? Esa es una. Y las otras son las absolutas. Las referencias absolutas son las que de una u otra manera, le digo, que una celda va a quedar fija y las demás van a operarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, si analizamos esta situación, acá, mira, acá el cambio es así, mira. El cambio es así, ¿ve? La fórmula de 15.9 es la celda C7 más la celda D7. Ahí está la fórmula. Cuando la fórmula la bajo, automáticamente, como las referencias que están a su izquierda, la tendencia es a bajar, vuelve a bajar, mira, y ahí está la otra flecha. Y así sucesivamente, mira, hasta que se completan, pues, todas las fórmulas. Se completan con el último dato del empleado 7, ¿verdad? Ahora, la tendencia es hacia abajo. Si la tendencia fuera horizontal o vertical, pues no hay ningún problema, ¿verdad? En este caso, como en Excel se trata de trabajar en modo tabular, o sea, modo de columnas hacia abajo, mira, es bastante común esta tendencia de que sigan hacia abajo. ¿Alguna pregunta con lo que son las referencias relativas? Que por cierto, automáticamente Excel, todas tus operaciones que hagan, te las dejan con celdas relativas. Las relativas son estas, mira, de que la celda no tiene, solo tiene la columna y la fila, ¿verdad? No tiene ninguna otra cosa rara, ¿verdad? Contrario, perdón, contrario a esto, mira, a esto, que aquí sí ya está una celda relativa, ¿verdad? Igual B1 es relativa. Y la de abajo, donde aparecen en alguna parte de la dirección de la celda los dólares, esa es una referencia absoluta. Entonces, vas a identificar las relativas porque están escritas comúnmente. Y absolutas, toda referencia absoluta va a ser la que lleve 1 o 2 dólares. ¿Verdad? Antes de la letra o después de la letra. La letra es la columna y el número es la fila. Entonces, principalmente la diferencia, ¿verdad? Y la relativa se mueve dinámicamente en forma vertical o horizontal. La otra, nosotros le vamos a indicar cómo se mueven. Aquí hay otro ejemplo, mira. Donde dice A7, A7, mira, A7 sería el 5, ¿verdad? A7 es una referencia relativa.
diferencia entre dólar A y dólar 7. Aquí el dólar indica que vas a dejar fija lo que es la columna, y el dólar después de o antes de el número de fila indica que vas a dejar fija la fila. Entonces, cuando hay $2, es una celda que no se va a mover ni para abajo, ni para arriba, ni para la izquierda, ni para la derecha, ¿ya? Entonces la A7 acá está relativa, y a la par donde están los dólares está absoluta. Ya vamos a ver ejemplos de esto, pero principalmente vamos a tener dos tipos de referencias en Excel: las relativas, que no llevan dólares, y las absolutas, que sí llevan $1 o $2. ¿Entendemos la diferencia para comenzar a hacer un poco de ejercicios? ¿Sí? Sí, sí, todo está bien. Vale, ok. Sí. Entonces, aquí la tendencia es así, mira, si yo viniera y digamos que comienzo así, mira, en Excel, si la tendencia de empleados es empleado 6, 7, el siguiente que continuaría sería 8, mira, 9, 10, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, esto es una serie. La serie indica empleado 7, si pusiera Juan 1, 2, 3, 4, sería así, ¿verdad? Las notas o el dinero, pues mira, acá sería como estamos experimentando, ¿verdad? Serían de ponerle cualquier cosa, ¿verdad? Mira, ahora, si te das cuenta, estoy rellenando datos. Estoy rellenando datos donde dice mes 1 y mes 2, ¿verdad? Ahora, ¿por qué han perdido formato? Bueno, eso no nos compliquemos. Marcas el último fila anterior, te venías a copiar formato, mira, le das clic y cuando se activa la brocha, pega formato, o sea, marcando esto. Mira cómo es importante la selección del mouse, y regresaron a su formato, ¿verdad? Ahora, si no te gustan con dos decimales, lo marcas y ya vimos que aquí le aumentas decimales o le quitas, ¿verdad? Eso ya es a gusto del cliente, ¿verdad? Ahora, la fórmula, como la tendencia es seguir sumando 8 más 5 y el igual, 9 más 10 y el igual, pero la tendencia es hacer más largo esto, ¿verdad? Entonces, como la fórmula me funciona, ¿verdad? La verifico y estamos bien, ¿verdad? Está sumando el 8 más 10, 18, ¿verdad? Le doy dos clics y hago el autocompletar acá, mira. O si te parece, venís y marcas esto, ¿verdad? Lo borras. Hiciste la primera fórmula, ¿verdad? Que era el mes 1, el mes 2 del empleado. Ahí está. Le das control C. Y si son pocos, marcas y le das enter. Si te parece eso. Si no, ok. Entonces venís, hiciste la primera fórmula, ¿verdad? Es una fórmula con referencias relativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llevan dólares. Y el movimiento va a ser, como están estas flechas, hacia abajo, ¿verdad? Le das dos clics y autorreproduce, mira. Hasta el último dato que tiene el cuadro, mira. Si aquí el último dato fuera empleado 10.000, solo hacer la primera forma, le das dos clics y él te va a completar todas las que falten para 10.000. Entonces, eso es lo importante de optimizar un poco el trabajo de Excel, ¿verdad? Vale, mira, esto es lo importante. Ahora, como te digo, esta es una referencia que buscan, por decir algo, formato tabular hacia abajo. Si fuera lo contrario, y digamos que yo copiara, pero aquí tendría que estar apilado de otra forma, ya lo vamos a ver en otro, y no fueran las notas hacia abajo, sino que fueran acá, entonces pues es lo mismo, ¿verdad? Él va a buscar la referencia junta. Vale. Ahora, en Excel, por default, te lo va a dar con referencia relativa. Si querés cambiar eso, vas a tener que ocupar alguna de las absolutas. Vaya, las absolutas tienen una variedad. Se dividen en varias. En que puedes dejar las columnas ancladas, así se le llama, ancladas fijas o inmóviles, o puedes dejar las filas. Ahí depende, ¿verdad? Entonces, las referencias absolutas son las que llevan dólares, para que no se te olvide. Las referencias absolutas son absolutas completas, o sea, no se mueve ni fila, ni columna, ni para arriba, ni para abajo, ni derecha, ni izquierda. No se mueve esa celda. Esa celda, digamos, la celda donde está el $25, mira, es la H4. Esa yo la voy a dejar fija, no se mueve, no se mueve. Y la otra es una variante que sí se mueve en columnas. O sea, acá, mira. Acá no se mueve, ¿verdad? Para nada.
Ya vamos a ver cómo actúan las demás. Las otras podría ser que se va a mover así, mira, en filas, mira. La otra se va a mover en filas. Y ya te voy a explicar la otra. Es en que se va a mover en columnas. Aquí. Ya vamos a ver. Vale. Entonces, las referencias relativas son las que automáticamente él va cambiando el número de celdas. Celda 1, 2, 3, 4, y ya sabes que lleva la letra. Las referencias absolutas se dividen en absolutas totales, absolutas en filas y absolutas en columnas. ¿Ya? Vaya, algunas personas en Excel les dicen a las absolutas, les dicen mixtas. Mixtas es que o se mueve fila o se mueve columna, pero es lo mismo. Vale, aquí tenemos un ejemplo, mira. Tenemos un cuadro, ¿verdad? Tenemos los empleados. Aquí está, mira, seis empleados. Igual, ya sabes, pueden ser 1000. Vale, tienen los ingresos a los que ellos ganan, ¿verdad? Y tienen al ingreso, le van a dar a todos los empleados, a todos los de este cuadro, le van a dar 25 días de bono. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, en otras palabras, es igual, ¿verdad? Una suma sería igual, clic donde está el sueldo, más, esto estoy haciendo una fórmula, ¿verdad? Con referencia, mira, una fórmula con referencia. El sueldo, que es H7, más el bono, mira, más H4. Y enter, ¿verdad? Vale, si te das cuenta, está bien el dato, correcto, no hay ningún problema, 465. Entonces yo, el segundo dato, debería de ser así, mira, igual el sueldo más el bono. Ajá, y está bien, pero si son 1000, yo no voy a estar haciendo esto. Entonces, como son muchos, yo vengo y solo hice el primer dato y verifiqué, ok, 440 más 25, ¿verdad? Y ya sabes que lo que sumas son las referencias. Perfecto. Ahora vas a copiar la fórmula y ya sabes de qué le das dos clics y te reproduce, pero acá sale un montón de datos y hasta un error. Entonces, ¿aquí qué pasó? Vaya, mira. Lo que pasó es esto, mira. Que si te pones en la primera, que siempre la primera te va a funcionar, está bien el primer sueldo más el bono y a la par está el dato, correcto. El problema es de la segunda en adelante, mira. Si le das F2 o dos clic a la celda, te la va a mostrar. Y acá vas a ver que está el sueldo, y correcto, perfecto, más el bono, pero el bono porque ya no es 25, es lo que te decía, de que el Excel sabe que vos vas sumando hacia abajo. ¿Qué va sumando hacia abajo? O sea, primero agarro el primer sueldo, ok, y bajo. Entonces los sueldos van hacia abajo, mira, mira, esto que está aquí va hacia abajo, los sueldos van hacia abajo. Por ende, deberían de ir los bonos hacia abajo también, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque si estás trabajando con referencias relativas, ambas, la primera parte y la segunda parte van a ir con la tendencia hacia abajo. Pero nosotros lo que tenemos que dejar es fijo el 25, mira, ¿te das cuenta? En la primera suma lo agarro bien, en la segunda suma baja el segundo sueldo, aquí está, mira, 288, pero también baja el bono. En la tercera baja y toma el tercer sueldo y está bien, pero baja lo que es el bono tres filas, o sea, así vas a ir. Entonces, el error es en la segunda parte, que es la celda H7, la que está en rojo, ¿verdad? Que esa no debe bajar, esa celda debe mantenerse fija. O sea, esta yo la tendría que regresar hacia acá, mira, y ahí se me va a dar el dato, mira. Y en 285, F2, y también lo tengo que regresar. Vos no vas a estar haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El error se consigue dejando fija la coordenada donde está el bono. Entonces, ¿cómo dejas fija una celda? Fija total o completa, ¿verdad? Es la segunda celda, le pones un dólar antes de la H y un dólar después, o apretas F4. Mira, al apretar F4 te deja inmóvil por completa las celdas, los 2 dólares. Si apretas otra vez F4, cambia y te deja o el dólar en la fila. Mira. Vale, pero ahorita estamos viendo referencias absolutas totales, o sea, inmovilizar por completo la celda. Entonces debe llevar los 2 dólares. F4 y al apretar F4 te cambian
la postura de los dólares. Entonces aquí te la deja normal, te la deja absoluta, te la deja absoluta con fila y te la deja absoluta con columna. Mira. Entonces nosotros vamos a necesitar la que lleva los $2. Absoluta de fila es porque está antes de la H, y absoluta de columna, perdón, y absoluta de fila porque está antes del 4. Entonces nosotros dejamos fijo donde está el 25, que nada más es la celda H4, así. H7, el sueldo, más H4. Entonces le damos enter, mira. Voy a borrar lo demás. Vaya, ojo. Lo que sí se va a mover para abajo es H7, es el sueldo. Después va a ser H8, H9, 10, 11, hasta donde llegue, ¿verdad? Pero lo que no se va a mover es el bono, porque lo estoy escribiendo en una celda aparte, ¿verdad? Vaya, mira, enter. Y esto lo copiamos. Y acá, si lo verificamos, y son los datos que están a la par, mira, perfecto. Entonces venimos y apretamos F2 y ahí está, mira. El sueldo que estaba antes en H7, hoy bajó a H8, pero siempre le suma H4, mira. Perfecto. F2 a la otra, H9 más H4, mira. Y así todas, mira, en la barra de fórmula. H10 más H4, H11 más H4, y así todas. La que no se mueve es la H4. ¿Qué pasa si le quitamos a la H4, le doy clic en alguna parte de ahí y aprieto F4 y F4 y la dejo otra vez normal? No va a funcionar, solo la primera, ¿verdad? Y las demás te va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando vos vas a tener un listado que se mueva para cualquier lado, en este caso es para abajo, y le vas a sumar una celda o un valor que está fijo y no se va a mover y es el mismo para todas, vas a anclar la celda en cuestión, dándole clic en alguna parte de la H, ¿verdad? Por lo general yo le doy clic aquí después de entre el número y la columna, y le pongo F4, y ahí está ya. Le das Enter, y luego tenés que copiar la fórmula. Vale, ¿estamos? Entonces venimos y... Una pregunta. Ajá. Si hago manual eso de anclar una celda, yo tengo que digitar el dólar tanto antes de la... de la letra como del número, ¿verdad? Porque correcto. Antes de solo de uno no funciona. No, vaya. Lo que pasa es que las absolutas totales van a ser celdas ancladas, ya sea totalmente o solo la columna o solo la fija. Vaya, usted puede digitar el dólar. Ahorita yo me puse antes de la H. Vaya, digité la H. Lo voy a volver a poner así. No tengo ningún dato así. Lo voy a hacer un poco más grande, ¿verdad? Ok, yo voy a llamar y voy a construir la fórmula. Igual, el sueldo que está a la par, ¿verdad? Más esta que está aquí, ¿verdad? Vaya, ahorita si le doy Enter va a funcionar. Pero como yo sé que debo dejar fijo el 25, o sea, lo que está en H4, si yo copio esto, error, ¿verdad? No me va a dar dato. Entonces vengo y no lo voy a copiar. Lo que debo hacer, yo por lo general hago la primera fórmula, porque va a funcionar, después F2 y me pongo acá, ¿verdad? Bueno, si está al final y le apretas F4, él te reconoce los dólares. Si le volvés a apretar F4, y así, le apretas F4 hasta dejar la celda totalmente anclada, cuando están los $2. Ahora, si alguien quiere, bueno, entonces viene y puede hacer esto, ¿verdad? H4 más, y escribe dólar, y clic, no te va a funcionar, ¿verdad? Va, entonces vienes y lo vas a hacer a la mano, igual H4 más dólar, y lo digitas, H, ¿dónde está? H, dólar, 4, lo digité a mano, mira, no hay problema. Lo que pasa es que es más fácil darle clic a la celda, ¿verdad? Pero si la celda está lejos y ya la sabes, la escribís, aquí yo la borro, y como sé que es H4, pongo dólar, H, otra vez dólar, y 4. No hay problema. Lo importante es que lo ancles y es esta nomenclatura, ¿verdad? Cuando son celdas que no se van a mover para ningún, en ninguna orientación. Ancladas total. Se pueden llamar inmóviles, ancladas, fijadas. Es lo mismo, ¿verdad? Y después esa fórmula la copias y te va a funcionar. Mira, voy a ir al último dato, F2. Vale. Ahora, venimos y le vamos a agregar 3 empleados más, ¿verdad? Mira, seguís la tendencia, 3 empleados más, el sueldo, ¿verdad? 355, hay cualquier número que se te ocurra, bueno, pero enteros,
Y venís y si la fórmula no estuviera copiada, no hay ningún problema, ¿verdad? Venís y el último dato que está de tu fórmula, le das dos clics en el botón de autocompletar o autorrelleno y él te lo copia. Vaya, ahora ya sabemos, ¿verdad? Que los formatos, venís y tomás la última fila, le das copiar formato y marcas el área. Y ahí está, ya, mira. Entonces acá el que viene bajando es la celda de ingresos. Mira, todo lo que está en ingresos, o sea, los sueldos, ¿verdad? O ingresos van a ir bajando, pero el que está en amarillo, ese señor va a quedar fijo. ¿Estamos? Y eso se llama absoluta total o celda inmóvil o celda fijada. ¿Y dónde la vas a ver? Bueno, primero, aquí por intuición, yo sé que a todos estos les voy a sumar este, sé que el 25 va a quedar anclado, pero no es el 25, es la celda donde está el número 25, que es la celda que te dice el cuadro nombre, H4, mira, F2, a cualquiera, y la tendencia es todo, mira, lo que va cambiando son los sueldos, que es el azul, mira, a dónde está la flecha. Y de ahí todo. Ahora, si ya querés ponerle a estos dólares, ya sabes, verá que te venís a formato, formato de moneda o contabilidad, y ahí está ya. Si le querés poner color rojo, bueno, te venís aquí, y eso ya es cuestión de formato, ¿verdad? Vaya, acabamos de ver lo que es un ejemplo de una celda anclada totalmente. Este 25 no se va a mover. Si yo ahora les digo que van a ser $28 de bono, a todas les va a sumar 28. Si les digo que va a ser 0, a todas les va a sumar 0. Mira, porque él agarra la celda, no el, y el contenido que esté ahí automáticamente, ¿verdad? Pero él trabaja en eso. Ahora, error que vengas y hagas esto, ¿verdad? Suponete, les ibas a sumar 25 y acá de 25, eso no es posible, ¿verdad? Porque aquí estoy, ya estoy operando una celda más un número, eso no es posible. Entonces, acá en Excel, por lo general, vamos a operar celdas, el contenido va a cambiar, aunque también van a haber casos en los que vas a agarrar números. ¿Estamos? Esta es un ejemplo de una celda anclada, fija, y él va cambiando hacia, bueno, en este caso, hacia abajo, ¿verdad? Porque los listados son así. ¿Estamos con esto? Sí, estamos bien. Ok, no se mueve el 25, ¿verdad? Lo vas a operar con los ingresos, estén como estén, pero el 25 no se va a mover y lo miras aquí, dólar H, dólar 4, no se mueve, ok. Ahora, ¿qué pasa si esta celda va a ser otra? Bueno, no importa, si va a ser H o J, lo que sea, no importa, lo que tienes que identificar es cuál va a ser y anclarla. Vale, ahora vamos a otro ejemplo, mira. Vamos a ver lo que son referencias absolutas en filas. O sea, como te digo, podías fijar, como el caso anterior, la celda que no se mueve en ninguna de las cuatro direcciones. O sea, esta no va a venir y no sé si aquí hay un símbolo de cruz. Esta no se mueve en ninguna de estas direcciones. En ninguna de estas se mueve, mira. Tache, aquí no se mueve. Queda en el centro, ok. Pero está la variante de ella, ¿verdad? La variante de ella es una referencia absoluta, o sea, va a llevar un dólar, pero en filas. En filas. ¿Y eso cómo es? Mire, don Daniel. En filas, ¿qué quiere decir? Vaya, vos sabés de que si este 125% o lo que esté ahí, ¿verdad? Me dice que va a estar el precio, mira. Y el cuadro es productos más sus precios, más su precio final. Entonces, si yo veo el precio final, porque lo que quiero calcular es el precio final es simplemente multiplicar, en este caso puede ser multiplicar o podría ser sumar, depende, ¿verdad? Aquí, como dice 125%, estoy asumiendo que es una multiplicación, pero es ¿qué tal si aquí fuera una ganancia de 1.50? Si fuera de 1.50, entonces ya no tendría que ser dólar, tendría que ser un dato general, ¿verdad? Y escribo que a todos los productos del precio le vas a ganar unos 50 más, ¿ya? O sea, como te digo, la operación va a cambiar, no importa, pero lo que estamos viendo son referencias. Vaya, acá la tendencia es que a tu precio le vas a sumar tu ganancia y tu ganancia va a ser unos 50. Entonces ahí te va a dar respectivamente. Voy a cambiar la operación de multiplicar por suma, mira.
te va a dar respectivamente lo que es. Vaya. Entonces, ¿qué quiere decir? Mira, cuando vas a dejar inmóvil lo que es una referencia en fila, eso indica que va a llevar solo un dólar. Y el dólar va a ir después de la letra. La letra es la columna. ¿Verdad? Esa es una manera de interpretar. La otra es que en la nomenclatura coordenada de la celda, porque el 1.5 está en L5, ¿verdad? Lo puede interpretar así. El dólar va a ir después de la columna. Lo puede interpretar así. O el dólar va a ir antes de la fila. Es lo mismo. Al final, ya sabes que si vas a anclar fila, solo vas a dejar que se mueva en qué. Él nunca va a cambiar de la columna L. Este valor le está diciendo que está en la columna L. Y lo que va a cambiar es que él puede agarrar valores hacia delante. Así como está la flecha, ¿verdad? En este caso solo hay uno, pero ya vamos a ver otro ejemplo. Vale, entonces esas se llaman referencias absolutas parciales. En este caso he anclado la fila. ¿Cómo anclo la fila? Poniéndole el dólar después de la columna o antes de la fila. Entonces, ¿cómo se hace? Vaya, esto es así, mira. Venís y operás, ¿verdad? Y operás y le decís que igual y le decís el precio más o la operación que sea más, ojo, la celda anclada, la que voy a anclar. Ajá, pero como es en fila, si te dicen que ancles en fila, simple y sencillamente el dólar va después de la letra. Así de sencillo. Ya sabes, verás, si lo puedes escribir o jugás con los F4. F4, esa es una absoluta completa, no me funciona. Y esta es la que busco, mira. Esa es la absoluta en fila. Si le das F4, te pone el dólar antes de la columna. Esa es absoluta en columna. Va, entonces, esa es relativa, ¿verdad? Ya sabes que no te va a funcionar. Esta sí te funcionaría, pero porque solo hay un dato, pero ya vas a ver qué va a pasar. Y es este el que vamos a ocupar, Enter. Y esto lo bajamos. Y ahí está ya, mira. Entonces, ¿qué quiere decir? Él nunca va a cambiar de la columna L. Lo que sí puede cambiar es que va a estar en la fila 5. O podría ser que esté. Le estás diciendo que estás anclando la fila 5. O sea, le decís primero así, mire, columna L y fila 5. Anclando la fila. Esto se parece un poco a lo total. Sí, se parece un poco. Pero ya vas a ver en algunos. Entonces, cuando vas a anclar fila, es por esto, mira. Podría ser por esto. Ajá. ¿Y qué tal si aquí tenés 1.75? Bueno, ahí están los decimales. Vale, mira. Entonces, ¿qué pasa? Mira. No se mueve tampoco, mira. Entonces, en algunas, no creas que va a saltar de 1.75, de 1.50 a 1.75. No, lo que le estás diciendo es que has dejado, vas a trabajar en la columna L, ¿ok? Ajá. ¿Y en qué parte de la columna L? Aquí se la decís. En la 5. Entonces, este es como que anclés solo la fila, pues. O sea, el Excel sabe que estás en la L porque la referencia te lo dice en la primera parte. Pero le ha dicho que vas a quedarte en la fila 5. Ese es el dólar. Eso es parecido a decirle aquí que la vas a dejar fija total, mira. Sí, digamos que sí. ¿Entendemos el anclado parcial en filas? Sí. Ah, y ok, y aquí viene el otro ejemplito, mira. Vale, tenemos los productos, ¿verdad? Si nosotros le agregamos unos cuantos productos más y agregamos lo que son datos, ¿verdad? Borramos esto y reproducís lo que es la operación. Ella se hace, lo toma, mira, esa es la ventaja, mira. No se está moviendo, mira, para nada se está moviendo, mira.
Para nada. Ok, y ya sabes, ¿verdad? Tomas el último dato con el formato que te sirve, le das copiar formato y lo bajas y ahí está ya. Entonces, aquí hemos anclado lo que son filas. Y el dólar está después de la letra o antes del número, como querrás. Vale. Ahora vamos a ver el otro dato. Mira, aquí hay varios ejemplos. Referencias absolutas en columnas. Mira. En columnas. Acá cambia ya el dato. Mira, los productos, mira, ya no está. Acá sí, mira. Mira aquí cómo estaban los productos. Mira, productos en columnas. Aquí ya cambió. Los productos van para allá. Esto se llama un orden horizontal. Mira, los nombres de los campos están en amarillo. Mira, productos, precios y precio final, igual al anterior. Pero el orden es distinto ahora. Mira cómo va. Entonces venís y las operaciones son exactamente iguales, solo que cambian. Mira, mira, cambió, ¿verdad? Entonces venís y borrás el dato. Tenés el precio, tenés el producto 1, tenés el precio del producto 1 y abajo tenés que tener la operación que sería igual al precio más la ganancia, el 1.25, ¿verdad? Vaya, pero si yo ahí le doy enter y copio, mira lo que va a pasar. Se está moviendo, mira. Mira. Mira para dónde se está moviendo. Vaya, 72, agarro la ganancia más el precio, ¿verdad? Me paso el producto 2. Agarra lo que es el precio y la ganancia va saltando en columnas. ¿Te das cuenta? Vaya, en cambio en el anterior. Ya vas a ver, voy a borrar esto, le voy a quitar este y la voy a dejar normal. En el anterior, en filas, mirá lo que pasaba. Precio y fila. O sea, la primera es fila 5. Ok, la segunda es fila 6, mirá. Por eso se llama en filas, mirá. Va baja, va cambiando la fila, mirá. Va cambiando la fila. Entonces, esto no nos funciona ahora. Por eso es que dejaste anclado esto, mira, dejaste anclada la fila, mira, ¿verdad? Ahora, porque está en columnas, pero cuando cambias y tu listado está horizontal, tenés que anclar entonces la columna, mira. El primero te va a funcionar siempre, precio más R, más R5, el segundo producto es precio más R5 no, porque el Excel salta, va a saltar a la columna S, mira, el segundo precio más la columna T. Entonces, como va saltando en columnas, debes anclar la columna. ¿Por qué va saltando en columnas? Ah, mira, va saltando en columnas porque tu listado, este listado, va saltando así, mira. La primera operación, control C, control V, la segunda operación, control C, control V, y la tercera operación, mira. Estamos. Va, entonces venís y lo que vas a dejar fijo es la columna. ¿Y funcionaría, don Daniel, dejar fijo todas las celdas? También, no hay problema. Como ya sabes, ¿verdad? Si no se mueve para nada, no hay problema. Vaya, mira, dejé fijo la columna. La copio y mira, 75 más 1.25. Mira, 87, 86 más 1.25 y todas sucesivamente, mira. ¿Estamos? Entonces, acá dejas anclada la columna, va el dólar antes de la columna de la referencia, o sea, de la letra, ¿verdad? Vaya, porque el listado así es. Lo único que recordá, que el Excel cuando estás trabajando así, ¿cómo así? Bueno, estás construyendo tu listado así, mira, para allá. Como lo estás construyendo para acá, vas a tener, ojo, lo que va para allá son los productos, mira. El Excel le caben solo 16.000 y fracción. Si vos tenés una base de datos de 20.000 productos, se te van a acabar las columnas y no vas a poder poner todos los productos. Por eso este listado no se trabaja así cuando son muchos, sino que se trabaja así. Aquí bien, columna o tabla. Bueno,
Bueno, en forma de columnas para abajo. Entonces, acá no es muy conveniente trabajar listados largos. De hecho, te aseguro que con 100 productos así te vas a complicar bastante. ¿Verdad? ¿Entendimos esto? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Todo bien. Perfecto, vaya. Ahora aquí tenemos otro ejemplo, mira. Vaya, la pregunta es, ¿qué tipo de referencia absoluta se usaría? Fíjate bien cómo va. Tenés ganancia, vaya, primero tenés 5 productos que tienen un precio y tienen ya su ganancia, ¿verdad? Entonces, yo entendería que la primera ganancia es para el P1. P1 es producto 1, ¿verdad? P2 es el producto 2. Ya no vayas a seguir escribiendo. Marca eso y dale autocompletar. Y ahí está, mira. Vaya, entonces entendería que el P1 va relativamente con producto 1, etcétera. Entonces, mira cómo se va a ir moviendo. Mira. ¿Qué tengo que dejar fijo y qué tengo que mover? Mira. Acá tendría que operar esto, mira, así, para que me dé todo bien chévere. Igual, el 71 más el 1.25, ¿verdad? Y enter, baja. De ahí, igual, el 75 más el 1.35, enter. Después, igual, el 86 más, ¿verdad? Yo estoy diciendo los productos, ¿verdad? Pero son las coordenadas, ¿verdad? De la celda. Mira, sería lo que es la celda de donde está AB10 más AE4, mira. Y la otra sería igual AB11 más AF4, vaya, mira. Estos resultados son los correctos, mira. Mira. Producto 1 con ganancia 1. Producto 2 con ganancia 2, producto 3, 4 y 5. Entonces, ¿por qué no me da acá entonces lo mismo? Ah, mira. Mira, son 5 productos. Si son 5 productos, no hay mucho problema. Si fueran 500. ¿Le podemos poner silenciador al micrófono que estamos ahí, por favor? Cuando son demasiados productos, no es conveniente hacer lo que estoy haciendo yo. O sea, primera celda más segunda, no es conveniente. Tenés que anclar. Vale, entonces, ¿cómo sería esto? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué tenemos que anclar? ¿Columnas, filas o qué? Porque ahí está el dato, mira. Si lo hago con referencias relativas, que es el Excel, automáticamente él va a ir caminando, mira. El precio que es 71 más el 1.25, el primero siempre te va a dar. En el segundo es el precio más y él comienza a bajar, mira. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué le podemos Sería poner? ¿Qué anclamos? anclamos 1.25. Fijo, fijo, todo. Vale, entonces, estamos de acuerdo que es en la segunda celda la que vamos a anclar, ¿verdad? Pero ¿qué parte? ¿Columna o fila? Se van a dejar ancladas las filas. Las filas. Vale, entonces sería antes del 4, ¿verdad? El dólar. ¿Correcto? Antes del 4. Vale. Si es fila, es antes del 4, o sea, antes de la fila, ¿verdad? O después de las columnas. Vale, ok, ahí está, ¿verdad? Vamos a borrar estos datos. Ok, veamos. Miren, aquí hemos dejado el primer precio porque va a ir para abajo, ¿verdad? Va a ir bajando. Va a ser relativo, pero hemos dejado. En algunos Excel, esto les dice referencia mixta, pero es anclaje en fila. Ok, veamos. Y esto lo copiamos. Y ahí está, mira. Mira. A todos les está sumando el 1.25. A todos les está sumando el 1.25. Ahora, analicemos, ¿verdad? El primer dato siempre te va a dar. Tenés que verificar del segundo hacia abajo, porque ahí hay movimiento. Vaya, mira. Él
agarro el segundo precio, correcto, pero agarra siempre la misma fila. Vaya, ¿qué quiere decir? Yo necesito que este reporte de cálculos. Ahí hay que cambiar la referencia. Ah, correcto, correcto. Él va a ir saltando así, mira. No sé si se va a ver esta raya, pero bueno, voy a quitar la imagen, la forma, porque él tiene que ir saltando, ya te voy a decir aquí. Él tiene que ir saltando, este salto, ¿cómo es? ¿Este salto, cómo es? ¿En fila o Horizontal en columna? en fila En En columna, columna, en fila, porque él va, o columna sea, tiene que ser. es así, mira. Él tiene que moverse del P1 al P2. Es cierto, en columna. Ajá, En correcto. Todos columna. los precios están en fila y ahí es donde uno se va. Pero el salto no es así. Cuando tenés una fila, son diferentes valores, ¿verdad? En este caso, mira. Entonces lo que vas a saltar son las columnas, ¿verdad? De la AB a la AC, a la AD, a la... Y así sucesivamente. Entonces vas a saltar columnas. Y aquí has dejado fila fija. Veamos, entonces. Ya sabes, verás, jugás con los F, con los F4. Ahí. Ahí queda prácticamente anclada una columna, ¿verdad? Ah, correcto, correcto. Entonces, tenés que tener cuidado con estos movimientos. Aquí el movimiento es hacia acá, ¿verdad? Entonces, ahora, si solo fuera un precio acá, pues no hay problema, ¿verdad? Llamamos al primer F4, ¿verdad? Ahí está, Solo F4. lo anclamos. Sí, porque está fijo. Entonces, tenés que tener cuidado cómo se va a ir comportando esto, ¿verdad? Uno tiene que ver los movimientos, o sea, veamos acá. AB4, después tiene que saltar a AC, ¿qué? 4, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y acá, pues ver eso, ustedes tenés que analizar cómo va a ser tu salto, si va a ser así o si va a ser así, y eso va a depender del dato que vaya a operar. ¿Estamos? Entonces, acá verificando lo que es esto, jugamos con los dólares, mira, con los dólares. Si quieres dejar fija la columna, fija la columna, vas a poner el dólar antes de la columna. O sea, no se va a mover la columna, se van a mover las filas. Pero si quieres que se muevan las filas, quitas el dólar de la A y lo dejas solo en la 7. Entonces acá tenés que pensar cómo se va a mover, ¿verdad? Por ejemplo, acá, mira. Vale, los resultados están a la par. Ya pegó, mira. ¿Verdad? Ahí está, mira. Entonces, si no te pega un dato, ya sabes, el primero siempre te va a dar, siempre hace el segundo, porque en el segundo es donde va a haber diferencia. Hacerlo así, ve a mano, ¿verdad? De aquí para allá, de allá para acá. Y si te cuesta mover los anclados, o sea, colocar los dólares, probalos. Sí, ¿ve? Ah, mira. Mira. Por ejemplo, si le quitamos ese dólar ahí y lo ponemos antes, ¿qué funcionaría o no? Mira, ahí anclé esto, mira, ah, ok, no me dio igual a esto. Entonces venís y cambias el dólar. Ok, ¿verdad? Y copias, ¿verdad? Porque siempre el primer dato te va a dar, mira. Ah, ok, entonces aquí anclé lo que es fila. Ah, ¿y por qué anclaste fila? Porque vas a necesitar que se mueva AB. O sea, AB. Después va a ser AC, AD, AF. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un producto más? Dos productos más, ¿verdad? Y este 58 y 60. Para si tenemos dos más, ya tenés la fórmula hecha, dos clics, ya estuvo. Agarrás el último dato en cuestión, venís y le das clic acá. Estamos, ¿verdad? Entonces, tenés que ver qué quieres que se mueva. Si quieres que salten columnas, sea, quieres que salte de la AB a la C, va a tener que dejar libre las columnas.
¿Ya? Y siempre va a quedar fija en la línea. La línea es esta, la fila. Si quieres lo contrario, entonces vas a tener que dejar libre la línea, o sea, la fila, y poner el dólar en la columna. Si solo fuera el dato en amarillo, vas a dejar anclado total. ¿Sí ve? Sí, ¿verdad? Porque solo es uno. En este caso es así, mira, una lista de precios por otra lista. Pero aquí tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Ya vieron cuál es el problema? Hay cinco precios y seis, siete productos, siete ¿verdad? Productos, Ajá, siete entonces, ¿qué productos. quiere decir? P6. Tenemos que agregar Ajá, el 6 P7. y el Ahí 7. tienen que tener cuidadito. $2 y $3. Vaya, mira. Aquí tienen que tener cuidado con esto, mira. ¿Sabes por qué? Porque él va a ir buscando. Mira, 58. Él va a ir buscando, ¿verdad? Su parejita. Entonces, ¿qué pasa si desaparecen las filas de arriba? Ah, pues la operación es el primer dato, que es el precio más cero. O sea, no te va a dar error, sino que te va a decir más cero, porque suma. Pero si fuera entre, sí te va a dar error, mira. Porque la división no se puede hacer sobre cero. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque las operaciones dependen mucho de los datos. La suma, tiene dos datos, sumando uno, sumando dos. Si quitas uno, no hay problema, te va a dar el dato original. Si tenés multiplicando, sí, mira, 71 por 0, mira, 71 por 0 es 0. Y si lo copio, 0 todo, mira. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué operación va a trabajar y depende de eso si va a ser el resultado. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Lo importante es que hayamos entendido las referencias. Ejemplos hay un montón. Pero en ese último ejercicio, la referencia siempre quedó igual con el 1.25, no se cambió ninguna de las otras, porque tiene que hacerse manual, ¿verdad? En algunos casos sí, y en otros no, pero si tenemos lista, podemos nosotros dejar que se mueva la lista. Sería parecido a acá. Acá dejamos fijo el 1.25. ¿Eh? Pero si aquí quitamos esto y dejamos esto así, perdón, R dólar. Acá, mira, ¿cómo cambia? Aquí ve, mira, cambia, mira, va saltando, ve, o sea, comienza con 1.25, ¿verdad? Pero el precio más 1.25. Bueno, aquí porque le puse la misma, ¿verdad? Pero tendría que ser, esta tendría que haber arreglado. Esta. R, comienza en R, ¿eh? R, porque está el 1.25, lo voy a bajar. Comienza en R porque está el 1.25. Ok. ¿Eh? El otro. Mira, viene más rica que agrega su precio. Saltando, ¿ve? De R se pasa a S. De S salta a T, ¿verdad? Y así. Ahora, si aquí yo le pongo 2 y 3, va a ir cambiando. Mira abajo. Entonces es así, precio 1 más estoy anclando la fila porque los movimientos van a ser así como están las huestas. ¿Ya? ¿Ve? El ejemplo que acabamos de hacer es así, solo que de primero solo había un listado de datos, hoy ya hay más. Ahora, el problema va a ser el último dato, ¿verdad? Que si yo aquí tengo otro producto y tengo $35, ¿y aquí qué? Como es suma y aquí no hay nada, no hay problema. Pero si no fuera suma y fuera multiplicación, sí tendría problema.
porque va a agarrar el precio, el valor, y no lo puede multiplicar, ninguna multiplicación por cero. Y si fuera promedio o división, todavía menos, me va a dar un error. Entonces, acá tenés que identificar si la celda se va a mover para acá o si la celda se va a mover hacia abajo. O si no se va a mover. Son tres variantes que van a tener. Primero, que una celda no se mueva. Segundo, que se mueva en columnas, o sea, columnas en horizontal, así como la flecha que estoy moviendo, o la U, o se mueva hacia abajo, y serían estas así, ¿ve? ¿Ya? Entonces, si se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Es el anclamiento, es la fila. O sea, ¿qué quiere decir? Estás trabajando en fila y solo vas a atar columnas, columnas, ¿ves? Columnas. Si no es lo contrario, ¿verdad? Va a dejar la fila libre y vas a anclar las columnas. O sea, va a ir saltando así, ¿ves? Del 1.25 hacia para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. O sea, él nunca va a saltar hacia la otra columna, sino que va a saltar así, de 1.25 para abajo, para abajo, para abajo. Pero lo mejor en referencias es, haces la primera, la probás, y haces la segunda. Si la segunda lleva la tendencia, la copias. Si no, ya sabes que tenés que cambiar el dólar, ¿ya? Porque aquí, si yo cambio el dólar, le voy a dar vuelta a todo, mira. Mira. En algunos, bueno, el dólar tendría que haber sido desde la primera, ¿verdad? Para que en la segunda no saltara o saltara. Entonces, como te digo, siempre vas a tener que hacer la primera fórmula y la diferencia va a ser en la segunda. Aquí, ¿ve? Aquí es donde vas a ver si saltó y en la dirección que querés. Si hacia la derecha, o sea, adelante, ¿verdad? O si en columna hacia abajo. Entonces, en base a eso, ustedes van a ir viendo acá ciertas cosas ahorita porque ya el tiempo se nos fue, pero vamos a dejar este ejercicio. Mira, este ejercicio es una planilla y te dan los datos que vas a multiplicar. Entonces, si te das cuenta, los datos están fijos, ¿verdad? Entonces, como los datos están fijos, tenés tu sueldo fijo y lo que no se va a mover. Y ese mismo ejemplo te lo he hecho aquí, ¿ve? Ya con... Le cambié acá y le puse que vengas a leer en forma de tablita aparte, ¿verdad? Y tenemos otro ejemplo, que es las tablas de multiplicar, ¿verdad? Acá es 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4. Entonces, ¿qué vas a anclar? ¿El 1 en vertical o el 1 horizontal? Bueno, voy a pasar asistencia en... así un poquito rápido. ¿Ya? Me contesta por favor el que pues esté presente, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Menciono el nombre y me dice presente. Esto lo vamos a terminar de ver mañana y hay que leer un poco el manual. Veamos acá. Ada Patricia Linares. Presente. Muy bien. Ana Isabel Ramírez. Presente. Ana María Salazar. Presente. Brenda Margarita Lugan. Presente. Diego Enrique Renderos. Presente. Elvin Ernesto Pérez. Presente. Fátima García. Presente. Franklin Giovanni. Presente. Gerson Martínez. Jonathan Mauricio Blanco. Presente. Muy bien. José Arévalo Mendoza. José Luis Calles. Presente. José Ayala, José Isaac Ayala. Presente. Bueno, Juan Martínez, Juan Iván Martínez. Presente. Yulisa Michelle Ponce.
Katy Cruz. Katia. Presente. María Rebeca Sánchez. Presente. Marisa Magaña. Presente. Marixa Ortiz. Presente. Mauricio Edgardo Soriano. Presente. Okay. Melvin Edgardo. Presente. Presente. Natalie Gabriela Hernández. Presente. Nelly Yasmín Morales. Presente. Noé de Jesús Rivas. Presente. Sandra Patricia Ordóñez. Presente. Presente. Sonia Lice Cibrián. Presente. Vaya, ok. Estamos. Entonces, les voy a mandar en el WhatsApp otro rato unos links de apoyo para que complementen lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Lean un poquito y nos veremos lo que es el día de mañana. Solo veamos la cámara para que quede. Entonces, se quedan pendientes del WhatsApp. Ahí les va a llegar unos links de YouTube, ¿verdad? Para que vean lo que son unos videos y refuercen lo que son las referencias. Okay. Bueno, hasta mañana, pues. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias. Buenas noches. Feliz noche.